Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Creo que estaba sin el audio activado. Si por favor me pueden confirmar de que están viendo mi pantalla, mi presentación de PowerPoint, y si están viendo, si estamos teniendo audio, por favor. Lo más importante, que tengamos audio. Estar en esta sala y algunos YouTube también, si pueden. Dejarme por ahí, está habilitado el chat de YouTube. Por ahí sus comentarios, si están escuchando el audio, por favor, pueden dejarme aquí sus comentarios, aquí al lado derecho. Oh, excelente. Bueno, vamos a dar unos 5 minutitos más, que está llegando bastante gente. Y si me podrían decir, por favor, de qué país están conectando y de qué ciudad, de dónde son, y nos vamos conociendo todos. Unos 5 minutitos más, que llega un poco más de gente y perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí a Javier desde Panamá, Idea Verde de Venezuela, Nani de Colombia, Barranquilla, Ciudad de México, de Ciudad de México, Ramírez, Méndez, perdón, Andix, no, estamos comenzando, Andix, de hecho todavía no comenzó, estamos esperando unos 5 minutos más. Jay Álvarez. Dicen que no se escucha nada. Yo no sé si el resto de ustedes escuchan, pero algunos me dijeron que sí. Verde creo que tiene problema de audio. Todo bien, audio, video. Nina, excelente. Perfecto, bueno, vamos a arrancar acá. Voy a ponerle presentación. Arrancar, esto va a durar aproximadamente 1 hora. Esto que se llama cómo crear una agencia de diseño web. Okay, esto va orientado a diseñadores gráficos, generalmente diseñadores gráficos e ilustradores que ya están dando servicio de diseño gráfico, pero que quieren comenzar a ofrecer servicios de diseño web, quieren dar un salto o dar una cartera en su cartera de servicios y quieren tomar el siguiente paso para ofrecer servicios de diseño web. Okay, mi nombre es Oscar Gómez Jr. por Diseño Latinoamérica. Yo principalmente tengo una agencia de marketing digital y hacemos diseño web y hacemos tienda online y desarrollo de aplicaciones aquí en Miami, Florida, pero tenemos muchos clientes en Latinoamérica también. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo nosotros un poco manejamos la agencia, cómo ustedes pueden hacerlo en sus respectivos países. Yo también, como la mayoría de ustedes, comencé como diseñador gráfico. Yo estudié diseño gráfico y publicidad y luego me fui hacia el lado del diseño web, que es algo que me gusta mucho. Y siempre trabajando con compañías de marketing, en departamento de marketing y publicidad, y aprendí bastante también de la parte de cómo vender servicios y toda esta parte comercial que creemos que es la que está un poco más, necesita más ayuda en el área del
Sobre todo el diseño gráfico y diseño web. Okay, muchos diseñadores tienen la idea de ofrecer este tipo de servicios, pero le cuesta mucho venderlo, digamos. Ahí es donde entra la parte de donde se tranca un poquito la cosa. Entonces, con empresas como Adobe, Wacom, 480 Interactive, Fotolia, Campus Party, Peugeot, Pioneer y muchas empresas de alto valor, digamos, a las cuales le brindamos siempre servicios de, ya sea de diseño web o la parte de marketing digital o desarrollo de apps. Entonces, ¿qué estaremos viendo en este curso? Sí, está orientado a diseñadores gráficos o ilustradores o cualquier profesional creativo que quiera ofrecer servicios de diseño web. Ok, mucha gente dice que el diseño web está saturado, que todas estas compañías tipo están robando mucho mercado, pero yo creo que es todo lo contrario, porque ese tipo de empresas de do it yourself o de hazlo tú mismo, lo que hacen es que tienen un montón de clientes que creen que tienen una página web, pero en realidad no tienen nada, o tienen páginas web muy mal hechas, y eso es un buen mercado para nosotros, sobre todo para el servicio de rediseño web. Ok, si me dan un minutito, por favor, voy a abrir aquí mi canal de YouTube en otra computadora para tener el chat acá por si tienen alguna pregunta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: este curso dura aproximadamente 1 hora y al final vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas para no estar parando cada rato el curso, ¿ok? Bueno, un minutito voy a abrir acá otra ventana y ya comenzamos. Disculpen por la demora. Entonces, mientras, no sé si me quieren comentar a qué se dedican, si vi que muchos de ustedes la gran mayoría son diseñadores gráficos, pero algunos de ustedes están ofreciendo ya servicios de diseño web. Algunos me dijeron que con WordPress, otros están con Muse. Para saber un poquito a qué se dedican. Bueno, el motivo no está. Bueno, no importa, vamos a ir por acá y al final vamos a hacer la sesión de preguntas, ¿ok? Bueno, entonces estaremos viendo la parte de organización, estructura, tu agencia, la visión de tu agencia, cómo diferenciarte de los competidores, tipos de clientes ideales. Número 2, tipos de servicios y precios, cómo organizar tu servicio y lista de precios, cuánto cobrar por tus servicios, el estudio de tu competencia, publicidad. En el punto 3, perdón, publicidad y promoción de tu agencia, cómo y dónde promocionar tu agencia. Cuánto invertir en publicidad y alianzas estratégicas. Y en el 4, retención de clientes, cómo crear relaciones comerciales de por vida, servicios de mantenimiento mensuales y sistemas de cobro automático. Bueno, antes de comenzar, hablamos un poquito del panorama del diseño web. Como les decía, en mi opinión, estamos en una era muy, muy buena para ofrecer servicios de diseño web. Es decir, hay un montón de empresas que están ofreciendo el servicio do it yourself, como Wix, es una de las más conocidas. Pero en mi opinión, eso es lo que trae un montón, o sea, miles y miles de páginas web mal hechas, ¿okay? Y eso es un buen mercado para nosotros que podemos atacar como diseñadores web. Porque la gente siente que hizo una página que está fea o que no le gusta cómo quedó, y entonces podemos atacar ese mercado sin ningún problema.
En cuestión técnica, todos los diseños web que vayan a hacer ustedes tienen que ser multidispositivos para smartphone, tablets y desktop. Hay una tendencia muy fuerte hacia las tiendas online, todo lo que sea e-commerce y poder vender productos a través de tu propia tienda online y aceptar pagos, ya sea PayPal o tarjetas de crédito, y poder procesar envíos. ¿Okay? La penetración de smartphones en Latinoamérica es más del 70%. Eso quiere decir que de cada 10 personas, 7 tienen un smartphone, y eso es algo muy bueno para nosotros como diseñadores, ya que se consume mucho contenido a través de dispositivos móviles y tenemos un mercado muy interesante ahí. Los usuarios ya están consumiendo más información de sus dispositivos móviles. Redes sociales, noticias, correo electrónico y el tráfico de data consumida a través de smartphones ya sobrepasó el consumo de desktop. Imagínate lo importante que es eso. También cada día las personas realizan más transacciones comerciales. Esto es muy importante porque es diferente consumir información a realizar una transacción comercial. La gente cada vez más compra por teléfono. Ya es bastante común, pero en Latinoamérica está comenzando a surgir esto con pagos en línea, ya sea PayPal, tarjeta de crédito, o en algunos países como México que se aceptan pagos a través del Oxxo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en líneas generales, es un excelente momento para comenzar una compañía de diseño web, ya que está muy fuerte el tema del e-commerce y más adelante voy a mostrar unos servicios adicionales que pueden ofrecer ustedes a través de diseño web. ¿Okay? Bueno, número uno, organización y estructura de tu agencia. Muy importante que definas tu marca, tu branding y cómo te vas a presentar ante el público final, digamos, ante el público objetivo. Aquí puedo elegir dos tipos de modalidades. Puedes trabajarlo como marca personal. Mucha gente quiere mostrarse al mundo con su nombre, que está bien, y otros optan por tener una empresa, sobre todo cuando te asocias con alguien, ¿no? En el caso nuestro, yo tuve ambas. Yo fui Oscar Gómez Estudio como freelance y ahora tengo una sociedad con la nueva agencia que se llama 305 Digital Media. Entonces, cualquiera de los dos está bien. ¿Okay? Muy importante también que te especialices en un nicho de mercado y te hagas la pregunta de por qué una empresa debe contratar tus servicios y no el de otro diseñador. Entonces es muy importante que tú trate de resaltar en algo. El ejemplo más claro que digo tú puedes ser, por ejemplo, una empresa de diseño web especializada en restaurantes, por ejemplo. Entonces es mejor que sea el número uno trabajando ese nicho de mercado, a que estés teniendo muchos clientes de diferentes industrias y te vean como haciendo de todo. Es bueno también tener variedad, pero es mucho más fácil que seas especialista en una sola cosa. ¿Ok? De vuelta, define con qué tipo de clientes quieres trabajar. Volvemos al tema de los nichos. Puedes elegir trabajar con nicho de restaurantes o con el nicho de viajes o con el nicho de medicina, con doctores o gente que atiende pacientes, dentistas, puede ser dentistas también. Entonces es bueno que vayas creando paquetes por industria, ¿no? Te puedo recomendar que hagas unas 10 industrias que tú creas que tengan buen pegue en tu país y vayas armando servicios por industria, ¿no? Y muy importante que hagas un estudio de mercado, tanto de clientes y de competidores. Okay. Entonces le voy a mostrar un poquito aquí el tema de marca personal comparado con cómo manejamos la empresa ahora. Esta era mi marca personal, mi servicio de freelance como marca personal. Entonces, en el caso mío era Oscar Gómez Estudio. Número de contacto, redes sociales y yo. Que soy un especialista en WordPress. En el caso mío, WordPress como plataforma principal
y enfocamos todo el negocio en WordPress, digamos. Si tenemos un cliente que sea muy grande y querramos enfocar en alguna tecnología específica, lo que hacemos es contratar a un programador. Nosotros no nos metemos en programación. Tenemos un equipo de programadores que trabajan freelance para nosotros y nosotros gestionamos todo el proyecto. Pero básicamente esta es nuestra página web y divido mis trabajos en branding, web, social media, apps editoriales y ponemos los últimos de diseño web. Nombre de nuestra empresa es 305 Digital Media y le dimos un toque más corporativo, ¿no? Trabajando más el área de marketing y el diseño web es una parte muy importante de toda la estrategia comercial. Yo pasé de ser Oscar Gómez Estudio a ser 305 Digital Media. Por eso es muy importante que ustedes definan qué tipo de branding quieren para su agencia, ¿no? Entonces, muy importante que tengan, como les decía, tengan el número a la mano, tengan el correo bien visible, sean muy específicos con los servicios que dan ustedes y tengan sí o sí un formulario de contacto y revisen de que todo esto está bien. ¿Ok? En el caso nuestro, como les decía, trabajamos mucho el tema de e-commerce. Por ejemplo, les voy a mostrar un último cliente que tuvimos por acá. Red Surf son una comercio electrónico de Costa Rica. Ellos tienen su plataforma montada en Shopify, una plataforma de comercio electrónico. Vender camisetas online. Cliente que tenemos también comercio electrónico que se llama Mary Jane Claverol. A Mary Jane le montamos una página en WordPress con WooCommerce. Y tenemos todo el sistema de toda la plataforma de comercio electrónico con pagos en línea de PayPal y esto lo hicimos con WordPress y con WooCommerce. Y nosotros le recomendamos a ambas, tanto Shopify como WooCommerce. Para algunos de ustedes que están ya en el tema de nosotros enfocarnos muchísimo en tiendas online, que creemos que es un nicho bien interesante y ahora estamos sacando la nueva división de restaurantes. O sea, 305 Digital Media va a tener una división exclusivamente enfocada en restaurantes y vamos a empezar a ofrecer nuestros servicios a y vamos a ir viendo otros nichos también interesantes. Bueno, seguimos con el servicios y precios. ¿Ok? Este es un tema muy interesante. Como les decía, demuestren profesionalismo con su sitio web. Importante que tengas tu dominio, tu agencia.com y que utilices siempre un correo corporativo para contactar con empresas. ¿Ok? Tu nombre, arroba tu agencia.com. Luego recomendamos dónde utilizarlo. También determina tu precio por hora como agencia. Yo no sé si ustedes saben cómo determinar el precio por hora, cuánto vale su precio real por hora, lo vamos a ver enseguida. Y muy importante que trabajes con paquetes de servicios.
Ok, muy importante que hagas tus paquetes de página web, tienda online y otro más personalizado. Elige una buena empresa de alojamiento web como aliado. Al final le decimos, investiga el precio de tus competidores, tarifarios. Es muy importante los tarifarios y vamos a hacer un pequeño estudio de mercado en freelancer.com. Y ofrece valor agregado o promociones para primeros clientes. Bueno, aquí es donde muchos diseñadores nos dicen a nosotros que no saben qué precio poner, no saben cuánto cobrar, que la competencia cobra muy barato, otros dicen que no quieren cobrar muy caro. Entonces, todos estos problemas vienen porque no saben cuánto cuesta su precio por hora. Yo les voy a recomendar una página, seguro algunos de ustedes la conocen, pero vamos a borrar acá esto. En YouTube ponen cuánto cobrar y van a ver un sitio web que se llama Calculadora Freelance. Esta página fue creada por Laura López, una diseñadora también que se dedica a ayudar a freelancers. Y está muy interesante porque aquí realmente sabemos cuánto es el costo de nuestra hora, el costo re el real de cuánto cuesta nuestro servicio. Entonces aquí tú vas llenando es bien sencillo, vas poniendo el formulario aquí y vas llenando todos los campos. Por ejemplo, una jornada laboral de 5 días, trabajando de lunes a viernes, 8 días a la semana. Estoy poniendo un escenario muy muy fantasioso, ¿no? Pero bueno, pongamos que trabajemos 5 días y 8 días, al revés, no, perdón, trabajemos 8 horas al día y... Perfecto. Esto lo voy a hacer en dólares. Pero ustedes cuando lo hagan lo pueden hacer en cualquier moneda. Ustedes dicen aquí el salario que ustedes quieren generar al mes. Unos 3.000 vacaciones, podemos poner 2 semanas al año. Tienen actividad, podemos poner 7 días más. Porcentaje de tiempo utilizado en reuniones, aquí dicen que 50%. Tu estudio, sí que está pagando tu estudio. Por 20%, y aquí vas poniendo todos los gastos que tú tienes. Tenemos internet, software, vamos a poner 50. La idea. Entonces, mira lo interesante de esto. Un salario de 3.000 que facturar 3.900 al mes para ser rentable, y esto quiere decir que mi hora, habla de la hora aquí en la ciudad en la que estoy viviendo. O sea, muy importante que hagan este ejercicio, vayan aquí a calculadorafreelance.com al finalizar este curso y hagan su cálculo. Entonces esto le va a dar una buena idea de cuánto vale realmente cada hora de trabajo. Y en base a eso, puedes ir calculando después, cuando vayas haciendo tu página web, tus primeros clientes, vas calculando cuánto tiempo te llevó a hacer esa página web. Y de acuerdo a este estimativo, tienes que también estudiar cuánto cobra tu competencia, los tarifarios que hay por ahí también. En cuestión de tarifarios, yo les recomiendo que vayan a la página de amigos de Le Pasó a un Diseñador. Una colección muy buena de... Que vayan aquí, Le Pasó a un Diseñador, Diseñador con N, diseñador.com. Y vayan aquí a la sección de tarifarios. Cursos muy buenos también. Tarifarios, y aquí en tarifarios tienen
Por países tienen toda la lista de tarifarios, prácticamente de toda Latinoamérica. Y si ustedes no tienen, no hay ningún tarifario incluido acá, pueden enviarlo a ustedes y se lo vamos agregando. Entonces tenemos Argentina, hay un montón, como son de Argentina, ellos tienen mucha información de Argentina, pero tienen también de tarifas de Chile, de Colombia, Costa Rica, Ecuador. Bajar todo esto, estos son completamente gratis. Entonces van investigando aquí los tarifarios por su país y van viendo ya cuánto es el termómetro oficial, digamos, de. Evidentemente esto no está escrito en piedra y cada uno puede cobrar lo que quiera, ¿no? Pero traten siempre de respetar el tarifario mínimo y si quieren cobrar un poco más, y pueden cobrar un poco más. En la parte de diseño web, la presentación digital. Es cuestión de que vayan investigando por países, ¿no? Es muy recomendable que vayan aquí a Le pasé un diseñador, tarifarios, y aquí tienen un montón de. A ver, los precios. Lo otro que a mí me gusta hacer. Esto es para tener un termómetro de cuánto cobra la gente online. Hay una página que se llama freelancer.es, que no sé si se acuerdan ustedes, había una empresa que se llamaba Nubelo. Nubelo fue adquirida por Freelancer. Freelancer es una empresa americana de freelance. Y aquí tienen miles de freelancers trabajando en todo el mundo. Y aquí pueden tener también cotizaciones de diseño web, por ejemplo. Yo ayer publiqué una para diseño web de restaurante y él te va diciendo aquí un poco la media. Esto estarían cobrando en esta plataforma por un diseño web. O sea, que diseño web para un restaurante en WordPress entre 250 y 700. Quiere decir, tú vas diciendo aquí cuánto quieres pagar y aquí los freelancers empiezan a ofrecer la media de cuánto te quieren cobrar. Aquí dicen, muy importante que traten de descartar los que son de India porque sabemos la situación allá barato, entonces para ellos $500 es muchísimo dinero. Ver freelancers de Colombia, Venezuela, todo lo que América y de esa forma van a ver, van a sacar una media también de cuánto un website. Freelancer.es, ábranse una cuenta aquí, pueden hacer su estudio de mercado también acá. Están viendo cuánto les costaría, cuánto le están cobrando a ustedes por hacerle un sitio web. Ok. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos de vuelta a la página, como les decía, el tema de los paquetes. En el caso nuestro, por ejemplo, trabajamos con un paquete básico de. Evidentemente, estos son precios de mercado americano. Bien su. En sus países, pero esto es un ejemplo nada más de cómo nosotros hacemos los paquetes. Tenemos un paquete básico de una página larga, digamos, de secciones, que en este caso creo que son seis, sí, son seis secciones, $935. Luego tenemos una página de multisitio, hasta 10 páginas, le incluye más fotos y más texto y mucha más información. Y luego tenemos el plan de e-commerce, que es la tienda online. Nosotros cobramos acá en mercado americano y con esto me refería a que tengan, por lo menos arranquen con tres paquetes básicos. Tengan un paquete económico, uno intermedio y uno de tienda online. Okay. Y muy importante, como les decía, elijan tienen que elegir una plataforma tecnológica para trabajar. En el caso nuestro, de vuelta, lo hicimos con WordPress.
Nos va bastante bien con WordPress, podemos hacer sitios bien rápido, bien flexible, y podemos hacer desde sitios sencillos hasta sitios para bloggers, hasta una tienda online en WooCommerce. Muchos de ustedes usan Muse. El problema de Muse es que a la hora de escalar o hacer una tienda online no se puede, o es muy difícil escalarlo a un sitio grande. En cambio, WordPress ya es una plataforma ya muy robusta en la cual podemos hacer de todo. Pero eso queda a criterio personal de ustedes. En líneas generales, pueden elegir WordPress o alguno de ustedes si les gusta trabajar con código. Nosotros la verdad que no tercerizamos toda esa parte porque queremos solamente encargarnos de la parte creativa, de la parte gráfica, y siempre trabajamos con programadores externos. Y hasta el momento no tenemos muy pocos proyectos en los cuales necesitamos programación. Entonces, muy importante que ustedes elijan una plataforma y prácticamente tienen que casarse con una, a no ser que venga algo novedoso, una plataforma nueva que reemplace a esa. Pero es muy importante que elijan la plataforma. En nuestro caso, recomendamos WordPress. Me pregunta José Prieto si trabajamos con Divi. Sí, nosotros trabajamos con Divi. Divi es un creador de WordPress, en el cual podemos crear sitios de una manera mucho más flexible. Y sí, trabajamos con Divi. La verdad que nos gusta bastante trabajar con WordPress y con Divi, que es un plugin premium, digamos, que se compra aparte. Entonces, en la parte de... bueno, acá hay otro que le quería decir, otro dato muy importante. De retenimiento, que vamos a hablar después de eso un poco más de detalle. Ustedes creen paquetes de mantenimiento mensual. Porque lo que pasa generalmente es cuando tú le haces una página web a alguien, desaparece o te vuelve a contratar después de 5 o 6 meses, después de un año, y la verdad que queremos algo que tengamos un negocio bastante recurrente. Entonces se puede hacer un paquete pequeño de mantenimiento web en el cual le cambiamos los banners, le actualizamos fotos. Y eso se nos fue dando a nosotros a poco, pues nos pedí, los clientes mismos nos fueron pidiendo, hazme un paquete de mantenimiento mensual, pues necesito cambiar cosas en mi web y yo lo único que quiero es enviarte un mail y ustedes se dedican a cambiar eso. Esos paquetes que tienen que ver ustedes cuánto cobrar, pero pueden arrancar de $100 en adelante. Algo que les tome a ustedes solamente un par de horas al mes, digamos. Y otra cosa muy interesante también es que a través del diseño web ustedes pueden empezar a vender otro tipo de servicios mensuales. Le pueden vender servicio de diseño de redes sociales, que están muy bueno ahora vender eso. Todo el mundo necesita eso y yo creo que casi nadie sabe hacerlo, o las empresas creen que saben hacerlo y lo hacen mal. Entonces, si ustedes se pueden dedicarse a hacer contenido para redes sociales, contenido gráfico, o si quieren asociarse con alguien y dan todo el servicio de posteo y todo eso. ¿Ok? Entonces, está muy bueno eso, ofrecer servicios adicionales, ya sea o mantenimiento de página web, o servicio de diseño de redes sociales, o servicios de email marketing también. Es muy importante que las empresas tengan un servicio de boletín mensual o newsletter. Entonces ahí podemos aprovechar esas tres oportunidades para cobrar esos servicios, ¿no? Y como le digo, pueden arrancar de $100 en adelante hasta 300, 500 por manejar redes sociales. Y esos son contratos que generalmente son contratos a largo plazo y la gente no deja casi nunca ese tipo de servicios. La compañía tiene que estar en muy mal estado para que lo dejen, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Decía, ofrezcan valor agregado a los clientes. En el caso nuestro, por ejemplo, hay otra cosa que le van a pedir mucho el servicio de posicionamiento web, y ahí lo que pueden hacer es hablen con una empresa que se dedique a hacer posicionamiento web y ustedes refiéranle clientes por una comisión.
Perdón, perdón, disculpen. Entonces nosotros lo que hacemos es tenemos un par de agencias que son las mejores en posicionamiento web y cuando nos piden a nosotros el servicio lo que hacemos es hacemos una referencia y ganamos una comisión por eso. Entonces no se nos va el cliente, tenemos al cliente contento y hacemos un referido a nuestro aliado. Siempre tienen que tener un aliado de web y siempre tienen que tener un aliado de programación también. Tengan un par de agencias de posicionamiento web y tengan un par de mínimo un par de desarrolladores y de programadores para que cuando vengan proyectos más grandes ustedes puedan tercerizar esa parte. Y así ustedes se dedican solamente a la parte creativa y al mantenimiento del cliente. Ok. Bueno, el tercero, publicidad y promoción de tu agencia. Este es otro pilar en el cual vemos que diseñadores se trancan muchísimo porque está la parte creativa y todo eso es lo que más nos gusta hacer, pero si realmente no hacemos publicidad y no promocionamos nuestra agencia, no vamos a tener y no vamos a tener con qué diseñar. Entonces, créate el hábito de invertir todos los meses en publicidad para tu agencia. Aparta el 10 o el 20% de tus ganancias, apártalo para publicidad o empieza invirtiendo, aunque sea $50 al mes en anuncios, en volantes o lo que sea, pero aparta tu dinero, el dinero que te ingresa para publicidad. Entonces te vas a crear un hábito y vas a ver que todos los meses vas a estar invirtiendo y recuperando tu inversión, invirtiendo en publicidad y recuperando y cada vez va a ser más fácil para ti manejar el tema publicitario. El tema publicitario es demasiado amplio. Te recomendamos que abras una cuenta de Facebook, una fanpage. Ahí puedes empezar a postear un montón de información interesante para captar clientes. Todo eso es gratis y si quieres invertir un poquito, puedes experimentar con Facebook Ads, con los anuncios. Los anuncios de Facebook son muy interesantes porque puedes hacer publicidad por todos los nichos de mercado que quieras. Puedes hacer por inmobiliarias, por restaurantes, por dealers de autos, por todo lo que tú te imagines que sea un negocio que está en el mundo real, está en Facebook y podemos hacer anuncios ahí también, muy importante. También ábrete tu cuenta de Instagram. Lo de Instagram está muy, muy interesante porque, como ustedes saben, Facebook compró Instagram y Instagram es el nuevo Facebook, la nueva red social de la gente joven. Entonces estamos viendo un cambio muy grande, sobre todo la gente joven ya ni siquiera abre cuentas de Facebook, sino que directamente su primera red social es Instagram. Entonces ahí tenemos toda la nueva generación, vamos a tener que captarla por Instagram y lo mismo, en la parte de contenido gratis, puedes ir subiendo información o más el día a día de tu agencia y siempre estar relevante, siempre postear hacer por lo menos un post al día y enfócate mucho en los hashtags de tu nicho de mercado, ¿no? Restaurantes o industria del bienestar, lo que ustedes decidan cuál va a ser su enfoque. ¿Ok? Y también como Facebook compró Instagram, tenemos toda la plataforma de hacer anuncios pagos en Instagram. Podemos también anunciar por zona. En Instagram más que nada es por zona. Puedes hacer un anuncio de toda tu ciudad. Muy importante, abre tu cuenta de Google Mi Negocio. Mucha gente no utiliza esta herramienta. Google la da gratis. Es Google Mi Negocio. Pongan solamente Google Mi Negocio en Google, evidentemente, y ábranse un perfil que es completamente gratis. Ellos te llaman para verificar que tu negocio está ahí y eso se maneja por las estrellitas de las valoraciones. Siempre trata de que tus clientes te estén dando valoraciones positivas en Google para que tengas muchas estrellitas. Ok, también videos tutoriales de YouTube. Este caso es muy interesante para nosotros porque un segundito. Porque habíamos puesto unos cuantos videos de Shopify como unos tutoriales de tienda online y de repente
en una de las del curso decimos, ponemos nuestra información de contacto de Skype y mucha gente llegamos a conseguir varios clientes a través de ese tutorial. Gente que estaba buscando tienda online. Entonces, no descarten el tema de YouTube. Traten de hacer tutoriales en lo que ustedes son más fuertes, ¿no? Ya sea de branding o de diseño web, y créanme que sí les puede traer clientes. Algo que nosotros hacemos también siempre, hacemos seminarios y alianzas y cursos gratis para empresas locales, sobre todo en el tema de marketing digital, y muchísima gente necesita rediseño web. Okay, esas reuniones siempre salen clientes, ya que, como les decía, muchísimas de estas empresas o ellos mismos hacen su página web y después no les gustó cómo quedó y al final tienen que contratar de vuelta, tienen que contratarnos a nosotros. Entonces traten de hacer eventos, seminarios, perdón, y cursos gratis para empresas locales. Pueden hacer cursos de branding o WordPress también y pueden cobrar por los cursos. Al final hay mucha gente que paga por el curso y al final termina pagándote para que lo hagas tú. También siempre conseguimos clientes de esa forma. En eventos de networking, donde conocerás potenciales clientes, siempre hay cámaras de comercio, siempre hay eventos en todas las ciudades. Entonces, háganse una lista y asistan a todos y repartan tarjeta y den, evidentemente, cotizaciones. Mientras más cotizaciones envíen, más posibilidades van a tener de cerrar clientes. Y contacto en frío para algunos de ustedes que les guste llamar a empresas o pueden hacer contacto en frío también por correo electrónico. Pueden crearse una plantilla y simplemente van escribiendo a las empresas que ustedes consideren interesantes. Esto se puede conseguir todo en Google. Es un poco tedioso el escribir uno a uno, pero es mejor eso que no estar haciendo nada. Okay. Y también pueden hacer envío de publicidad por correo. Muchas empresas locales tienen el servicio de correo, en el cual tú pagas por las bases de datos. Y ellos mismos te dan la base de datos y ellos hacen el envío de tu publicidad a las empresas. Okay. El último módulo es el de retención de clientes. A nosotros siempre nos gusta pensar a largo plazo. Queremos clientes desde el día uno. Queremos que no solamente hacerle su sitio web, sino que sea a la larga la relación. Y siempre, por eso les decía que es importante que tengan servicios de retenimiento, cobren mensualmente por los cambios. Háganle un plan en el cual ellos tengan X cantidad de trabajo por una tarifa mensual. No le tengan miedo a eso. También llámenlo por su cumpleaños, envíen una tarjeta personalizada. Es muy importante que siempre estén en contacto con sus clientes. Crea un newsletter o un boletín y envíe información de valor una vez a la semana. Serían 4 envíos al mes. El cliente siempre tiene que tenerlo a usted en la mente. Siempre, siempre. Y como les decía, creen planes de mantenimiento mensual en los cuales van a tener mucho más. Cash flow, mucho más entrada de caja chica, y la gente sí, necesita mucho este tipo de servicios de mantenimiento mensual, ya sea solamente de web o, como les decía, ármense un servicio de redes sociales, de diseño de redes sociales. Eso se está moviendo bastante bien. También puedes hacer encuestas de satisfacción y mejora a tu servicio. Eso lo pueden hacer con Google Docs. Tiene un sistema, perdón, se llama Google Forms. Pueden hacer una encuesta y después de hacer cada servicio pueden hacerle una encuesta y tener un feedback de sus clientes. Okay, mucha gente, muchos diseñadores realizan todo el trabajo y después nunca más ni siquiera tienen un contacto con su cliente. Okay, el cliente generalmente no te va a llamar a no ser que necesite algo, pero si tú estás constantemente en contacto con ellos, enviando información y no saliendo de la mente de ellos, es mucho más probable de que te llamen. Entonces, presten mucha atención en la parte de retención de clientes. Y en el caso nuestro, lo hacemos con
Tenemos un servicio de suscripción que se llama Soho, que queríamos recomendarle. Bueno, PayPal también tiene su servicio de suscripción. Ustedes pueden cobrar automáticamente todos los meses. PayPal. Y la otra que nosotros usamos se llama Soho Subscriptions. Si se van acá, ponen Soho. Esta es una compañía hindú que es bastante, bastante buena. La empezamos a probar hace un año aproximadamente y la verdad que sí nos está gustando bastante. Es como un poco la competencia a Google Apps. Llaman G Suite ahora. Abrir su cuenta en Soho Subscription y aquí ustedes pueden crear planes de mantenimiento mensual y el sistema automáticamente todos los meses va cobrando por el servicio. Ah, bueno, acá estoy viendo que también ya está integrado con PayPal. De hecho, lo pueden hacer, pueden obviar PayPal y lo hacen directamente con Soho. Está muy, muy bueno. Esto no lo sabían, o sea que están integrados con ellos. Están con 2Checkout también, y 2Checkout es la empresa que trabaja en casi toda Latinoamérica. O sea, pueden abrirse su cuenta aquí en 2Checkout y ellos le envían ustedes reciban, se los envían semanalmente, si mal no recuerdo. El merchant account. En 2checkout.com. Y esto lo que va a hacer es de que ustedes van a poder recibir pagos con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard y todas las tarjetas populares. Y ustedes conectan a 2Checkout con el banco local de ustedes, país. 2Checkout, cuando procesa una orden, lo pone como en una bolsa y te lo envía en un paquete de envío, en un calendario de envío, perdón, porque todo es digital, ¿no? En un calendario de envío mensual y ustedes reciben el dinero semanalmente. Semanalmente, perdón. Tienen que abrir esta cuenta, la de 2Checkout, y segundo, ábranse la cuenta de Soho Subscriptions, la que le va a crear a ustedes los paquetes de pagos recurrentes. Ok, pueden abrir, esto es bien fácil de utilizar ambos servicios. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a entrar un poquito a la sección de preguntas. Ok, veo que tenemos aquí bastante gente conectada. Después de esto, de la sección de preguntas, le voy a vamos abriendo de partners. Ok. Bueno, vamos a ver un poquito las preguntas que tenemos bastantes. Dice Mopi, si puedo repetir la dirección, no sé cuál dirección. ¿Facilita alguna guía? Pueden ver la grabación del video de YouTube. La pueden ver sin ningún problema. ¿Qué más tenemos? Si trabajamos con Divi, sí, José, ya respondimos. Visual Composer, también trabajamos con Visual Composer. Es muy bueno también Visual Composer. Por últimamente estamos trabajando mucho con Divi. Nos gusta bastante Divi, pero Visual Composer lo usamos solamente en el caso de que compremos una plantilla que tenga Visual Composer. Okay. Eirón Castillo dice, ¿conoce el software Website X5? ¿Qué me dice de él? La verdad que no lo conozco. Trabajamos con WordPress nosotros. Andrés Estrella dice, ¿qué servicios adicionales puedo ofrecer en redes sociales? En redes sociales. Puedes ofrecer el servicio de diseño y creación de contenido. Y si quieres cobrar un poco más caro, puedes ofrecer el servicio de management, de posteo. O sea, tú mismo puedes hacer el post, por decirte, 5 veces a la semana. Incluye diseño y publicación de contenido.
fotografía le puedes hacer incluso más dinero porque te puedes sacar la fotografía mensual, le puedes hacer un paquete mensual a los restaurantes, si tienes una cámara y haces fotografía. A nosotros se nos está moviendo muy bien el tema de redes sociales. La gente quiere muchísimo el servicio de redes sociales y no sabe cómo hacerlo, necesitan diseño, sí o sí. ¿Qué más tenemos? Recomendar a una agencia de posicionamiento. Yo te recomiendo que vayas a Google y busques agencias locales. O sea, yo te puedo recomendar, pero la mía está aquí en Miami, se llama José Prieto. La nuestra que usamos se llama White Shark, como tiburón blanco, White Shark, y son buenísimos aquí en Estados Unidos y trabajan también en inglés y como mercado latino, hacen posicionamiento en ambos. Luego dice, ¿ya sabe algo de PayPal Me para Latinoamérica? No, está todavía, que hasta donde yo sé, está en proceso lo de PayPal Me. Sé que me imagino que llegará pronto, no te quiero decir ningún tiempo, Javier. La verdad que no sé mucho. Costo de estas cuentas. Tu checkout te cobra un, si mal no recuerdo, un 3% de la transacción. Rates, acá está. 9% más 30 centavos en Estados Unidos. Cada país tiene su 3.9 más 45 centavos. Yo no sé si en Argentina tienen. Sí, 3.9 más 45. Colombia. De hecho, Colombia, bueno, no sé, Chile. 3.9. Pero digamos que es entre un 3 y un 4% de cada transacción y 45 centavos también por cada transacción. Y Soho, nosotros estamos en un plan gratuito. O, si mal no recuerdo, una tarifa, un tarifario de precios. Soho subscriptions. Pero sí tienen un plan gratis, ¿eh? Al comienzo no se paga nada. Está un poco lento esto, bueno, vamos a que cargue. $29 por 500 clientes, que está buenísimo. Esto con un solo cliente de ustedes en redes sociales se pueden hacer $300 al mes. O un plan de mantenimiento de $100, se pueden hacer mucho más que esto. Pero miren, lo máximo que van a pagar son 60, $70 al mes, que está buenísimo. Cuentas, además de WordPress, ¿qué otro servicio de páginas web recomiendas? Es que es muy, muy personal esto. Hay mucha gente que usa Magento. Nosotros usamos, el único que usamos aparte de WordPress sería Shopify, que hacemos para tiendas online. El costo de Shopify es de $30. Esto lo paga el cliente y pueden hacer páginas web también aquí, ya con tienda online y todo. Sería el que recomendamos nosotros, que trabajamos muy bien con ellos. Esteban dice: ¿qué herramientas de email marketing son las mejores? Pueden ver Relay.com. Pueden trabajar con mailrelay.com. Ah, 15.000 usuarios gratis. Español. Yo creo que la subieron. 1.000 emails al mes. Perfecto. Y 15.000 suscriptores gratis. Que es muchísimo. Ellos son los que más tienen. Suscriptores gratis tienen. Entonces, pueden usar MailRelay para sus
Envíos de email marketing y también MailChimp es un poco más caro. Hasta 2000, sí, 2000 suscriptores y 12.000 envíos al mes. Pueden usar cualquiera de estas dos, son buenísimas. ¿Qué más tenemos? Con WordPress, yo puedo trabajar solo con WordPress, es que soy nuevo en este mundo. No, tú puedes trabajar con la herramienta que te quede mejor, que te guste más. Es una cuestión de gustos personales esto. No, no es que WordPress sea mejor que Shopify, ni Shopify mejor que Joomla, es lo que te guste más. Yo puedo hacer el diseño de una página, pero ¿qué tan difícil es cargar el diseño en WordPress? Es bien sencillo, solo tienes que practicar. Ramiro, pero es bastante, bastante intuitivo y la verdad que sí, es bastante fácil. Andrés dice, muchas gracias por responder, Oscar, tan competitivo. ¿Qué tan competitivo ves Muse frente a WordPress en el ámbito profesional? Yo creo que a Muse, bueno, Muse, ojo, Muse mejoró muchísimo, pero muchísimo, pero todavía le falta toda la comunidad que tiene WordPress. WordPress le lleva pero años luz de distancia, pero sí está mucho mejor Muse. Está retomando. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero por el momento nosotros seguimos con WordPress. Diseñar mi banner, cómo enfoca una buena publicidad. Saludos desde Guayaquil. Ahí, como te decía, mientras más nicho haces, eres mejor. Somos la agencia de diseño web de restaurantes, agencia de diseño web especializada en qué sé yo, en medicina o en mascotas o lo que ustedes quieran. Traten de ser bien nicho en todo ese tema. WooCommerce y tema de seguridad. Hasta ahora nosotros tenemos varios clientes con WooCommerce y nunca tuvimos problemas. Cristóbal dice que usa Joomla, WordPress, tienda como PrestaShop. Perfecto, Cristóbal. Yo trabajo en momento haciendo planos en 3D como diseñador de imagen corporativa, pero me gusta el diseño web. Luego tenemos el link de la diapositiva, va a estar en YouTube, el correo que ustedes recibieron. ¿Qué diferencias tenemos de usar un servidor web como los que acaba de mencionar, Mailchimp, MailRelay, frente a Mail Outlook, Gmail o correo corporativo? Andrés, recuérdate que eso que yo mostré de Mail Relay y Mail Marketing son como servicios de diseño de, perdón, servicios de envío masivos de email. O sea, puedes enviar 10.000 correos en un día, en cambio Gmail o Outlook, cuando superas los 100 correos diarios, ya corres peligro de que te bloqueen la cuenta porque son, o sea, esos servicios no están hechos para enviar masivamente. Son para enviar 10, 15, 20 correos máximo al día. Y después de eso ya tienes que subir a un nivel, a una plataforma de email marketing corporativo. ¿Ok? De email marketing masivo, perdón. Como Mailchimp o MailRelay. Entonces, pero igual aquí tienes un montón. Por ejemplo, MailRelay te da 15.000, que es muchísimo. Y ellos te dan 2.000. Bastante grande también la base de datos. Pero sí te recomiendo que no hagas envíos masivos ni con Gmail ni esos servicios. Si no hay más preguntas, quería hacerle un anuncio que tenemos. Semana. Vamos aquí. Para los que se quedaron, creo que son como personas. Bueno, como les comentaba, nosotros somos una agencia aquí en Miami, que nos llamamos 305 Digital Media. Muchos de ustedes nos conocen por Diseño Latinoamérica y lo que estamos haciendo una más de expansión de agencias en Latinoamérica. Y estamos buscando diseñadores que quieran ser parte de nuestra red en Latinoamérica. Beneficio de ser partner oficial nuestro. Van a tener soporte comercial integral vía correo, vía chat, videollamada conmigo o con cualquiera de nuestro equipo
Van a tener plantilla de propuestas comerciales, van a tener todas las plantillas de correo electrónico para captación de clientes y retención de clientes. Van a tener, lo vamos a llevar con la creación de sus tarifarios y paquetes de servicios. Van a tener un curso de diseño web de WordPress, un curso de tienda online de WooCommerce, curso de tienda online con Shopify. Van a tener el servicio integral de ayuda con sus anuncios de Facebook, van a tener un curso de Instagram, de email marketing. Y van a tener todo el soporte técnico integral para ti y para tu agencia y para tus clientes de WordPress. Y también si necesitan soporte de Muse, lo podemos llevar con Muse. Okay, también van a tener cuentas de email corporativo y podrás organizar eventos y cursos en tu ciudad y en tu país. Okay, y van a tener alianzas estratégicas con nosotros desde Estados Unidos. Y ustedes como empresa. Con empresas locales y con universidades, ¿no? Claro que nosotros somos la única agencia que estamos ofreciendo soporte integral de mercadeo y publicidad para diseñadores. Podemos ayudarlo con sus anuncios de AdWords, de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, de Twitter y toda la parte de campañas de email marketing. ¿Cómo te haces partner oficial? Simplemente tenemos nosotros un servicio de alojamiento web también, pero lo que quisimos dar un toque más completamente diferente al clásico soporte de alojamiento web y quisimos darle todo este valor agregado que le estamos diciendo de que si ustedes tienen con nosotros alojada su agencia, le estamos dando todos estos beneficios de ser partner oficial de diseño Latinoamérica en sus países. Entonces le voy a dejar el link debajo de. Un segundito, le voy a entrar acá. En latinoamérica.com partners barra partners. Voy a pegar aquí partners. Okay. Y aquí, como les decía, van a poder hacer ustedes eventos, van a tener el apoyo total nuestro para que ustedes como agencia puedan hacer eventos de captación de clientes y lo vamos a llevar en toda la parte comercial. Simplemente lo que ustedes pagarían en cualquier otra empresa de hosting, lo que queremos es que ustedes trabajen con nosotros, aliados en sus países, porque queremos expandirnos a toda Latinoamérica. Un ejemplo de los costos acá, cuando vayan aquí a de Latinoamérica Hosting, vayan a los planes, cualquiera de estos tres que tenemos. El plan personal, si quieren, si van a tener una agencia, un sitio bien sencillo, o si quieren tener un sitio en WordPress, sale un poquito más caro y es mucho más rápido. Múltiples sitios web pueden tener esta tarifa también. Simplemente vamos a estar aceptando nuevos partners ahora en mayo, como unos 3 días más después de este curso para que ustedes puedan tomar la decisión y unirse a nosotros. Entonces, me pueden dejar por favor sus datos, cualquier duda. Y la gente que ya se va a hacer partners, simplemente realizan el pago de su dominio, ¿no? Alojamiento web y se ponen automáticamente en contacto con nosotros. ¿Okay? Pueden escribirnos por correo o vía Skype. Ustedes van a estar recibiendo toda esta información en el para registrarse al curso y automáticamente vamos a estar esta semana vamos a estar cerrando el plazo de inscripciones para nuevos partners. Entonces, sé que muchos de ustedes tienen muchas ganas de agencias y su agencia de diseño, nosotros estamos con todas las ganas de ayudarles a ustedes para que arranquen de la mano nuestra. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente muchas gracias por haber estado en este curso y voy a dejar el chat abierto un ratito más si quieren dejar sus preguntas por ahí. Y yo les voy a dejar aquí el link para hacerse partner de Diseño Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.